¡Hey, gente! ¿Cómo están? ¿Qué es lo que? ¿Todo piolete correcto? Y yo que me alegro. Nos encontramos en un videíto más para el canal. Y antes que nada, quiero agradecer a todos por el gran apoyo que le están dando a los videos. Es simplemente una locura. Es que tengo los mejores suscriptores del mundo. Así que, si aún no te has suscrito, suscríbete, mi rey. Bueno, muchachos, en el día de hoy les traigo un video demasiado ultra archi piola. Y me va a salir un poquito caro también. ¿Se acuerdan que en el video anterior les dije que iba a intentar conseguir los pergaminos míticos que tienen los blessing que me faltaban? Así es, si no se vieron cuando conseguí este blessing de fuego, pues les invito a que vayan a verlo porque si no van a estar perdidísimos. Bueno, les voy a ser sincero un poco. He estado buscando el Leviatán y pues lamentablemente no he podido conseguirlo, ya que literalmente es un poco difícil que me salga y no tengo tanto tiempo para farmear muchas horas del día. Miren, me he quedado simplemente con 3 escamas de Leviatán y tengo 5 corazones. O sea, quiere decir que simplemente he matado como a 5 a 7 Leviatanes y ya. Nada más, XD. Así que vamos a ir un poquito a lo Paito Wing. No, Paito Wing no sería, Paito Fast, sí, eso. En este video les pido que vayan dejando su like porque me va a salir muy, pero muy caro. Miren, actualmente tengo como unos 6.100 Robux, ¿ok? Ponle 6.000. Y en el video de hoy voy a estar gastándome esos 6.000 Robux en pergaminos legendarios y míticos. La verdad, no sé cuál de los dos me voy a comprar. Ya voy a decidir porque el mítico tiene 10% de Blessing Chains y el legendario tiene un 3%, que es muy bajo, pero te dan 5 pergaminos y en los Mythical Scroll solamente te dan 3. Así que no lo sé, Rick. Así que voy a estar gastando 6.000 Robux hasta conseguir un Blessing en este video y si no consigo con 6.000 Robux me voy a tirar del puente, en serio, tíos. ¡No! Pero lamentablemente no quiero cambiar mi triple Yoru, así que lo voy a estar haciendo en otra espadita, ¿ok? Creo que la voy a cambiar con la Gravity Cane y voy a ver si me toca algo piola con esta espada que la utilizo mucho en los PvPs. O también lo puedo poner en una Gun que vendría a ser el ácido en rifle, que pues me encanta mucho esa Gun. Pero antes que nada, quiero ver qué es lo que me pide mejorar la Gun que vendría a ser la Soul Guitar. Oh my fucking god. ¿Qué es esto? Amigo, pensaba que era escamas de Leviatán. Ya me estaba asustando. Dije, bro, what the fuck. Bueno, ha llegado el momento de gastar los Robux, ¿ok? Si compro 1000. A ver, me estoy bugueando un toque, esperen. Está 1500 Robux y me dan 3 Mythical Scrolls. O sea que si compro 4 veces, creo que voy a sacar algo de 12 pergaminos y me va a gastar 6000 Robux, ¿ok? Pero si compro, al contrario, 5 Legendary Scrolls que me vendrían a costar 800 Robux y si compro una 7 veces, me saldría alrededor de 5.700 o 5.600 Robux, pero a cambio conseguiría 35 pergaminos legendarios, ¿ok? Y esto en Mythical Scroll solamente tendría 12. Pues con 12 pergaminos Mythical me puede tocar, sí, pero con los legendarios también. Así que no sé, hermanos, me iría a la segura o también no a la segura. Amigo, no sé qué hacer. Bueno, ya me he decidido, muchachos. Como en los Legendary Scroll te dan lo mismo que en los Mythical Scroll, solamente que la diferencia de los Mythical Scroll te dan más chance de los Blessing, ¿ok? Que te da un 10%. Pues me voy a ir por los Legendary Scrolls, que simplemente te da el 3%, pero te da las mismas cosas que en los Mythical Scrolls. Así que vamos a comprar ahí. ¡Pumba! Ok, muchachos, vamos a ver cuánto hemos conseguido. A ver, vamos a Treasure. Aquí están. Listo, tenemos 35 Legendary Scrolls. 35.
Ya, mira, si no me sale nada con esto, pues no sé, amigo. Yo me retiro del fucking Blox Ruiz y me voy a jugar Adopt Me y nunca más me ven. ¿Te imaginas? No, no, no. Siempre hay que tener... Siempre hay que ser positivos, hermanos. Así que voy a empezar primeramente con la Gravity Cane, la de aquí. Y esperemos que, pues, nos toque algo piola, ¿ok? Así que vamos a encantar Sword, ahí está. Me gusta la Gravity Cane porque en esta espada tengo la Umbrequiable, que, pues, ignora el stun. Y está muy god. Lo malo que lo nerfearon estos pinches admins, porque le pusieron ahora 2 segundos. Antes el cooldown era infinito, o sea, tipo, lo podías mantener la habilidad sin que te stunen. Ok, vamos a encantar primeramente el legendario scroll. Vamos con el 1. Tenemos 35, hermanos. 35. Vamos con la primera. Let's go. Ahí está. Beast level 1. Eficiencia. Sharp level 2. Siphon level 2. Rage. Ok, ok. Incrementa tu speed. Ok, este ya lo tengo en mi triple Yoru. Vamos a ver si nos toca. Acuérdense que en la triple Yoru a mí me tocó esa habilidad. Masterpiece. Ok, skill no tiene costo. Damage es incrementado un 5% y el cooldown se reduce un 8%. No, no me gusta este. El Masterpiece ya lo he probado, pero no me gusta. Voy a ver si me quedo con una habilidad que me guste, hermanos. Elemental level 1, Shard level 2, Vampiric level 2, Burning Blessing. Oh my god, me acaba de tocar el Burning Blessing en la Gravity Game, bro. Ok, ok, vamos un blessing. Por lo menos vamos uno, pero esto ya lo tengo. Me hubiera gustado que me toque otro por lo menos. Miren lo que me da. El Burning Blessing, pues, está piola, pero eficiencia level 1, incrementa mi specs, elemental level 1, daño contra elemental users, Shard level 2, incrementa el daño contra los NPCs un 6%, Vampiric level 2. Creo que la verdad el anterior lo tenía mejor, ¿eh? Ok, ahora voy a ir con la Goon, hermanos, voy a ir con la Goon, con esta arma que me gusta mucho utilizarla y pues sería muy piola que la mejore, así que let's go, vamos a ver qué nos puede tocar con nuestra queridísima Goon. Ni siquiera le he puesto ningún scroll, así que vamos ahí. Luego voy a mejorar la Soul Guitar para ver qué nos toca. Deadly level 1, eficiencia, elemental, fortuna, natural, vampiric, sharpshooter. Daño es incrementado en un 10%, pero el cooldown son un 20% mayor. Tengo más daño, pero mis cooldowns son 20% mayores, ¿ok? Me encanta porque... El daño es increíble de esta cosa. What the fuck, ok, ok. A ver, miren, en la Goon aquí tengo, pues, un 10% de daño. Y el otro me da, creo que como un... A ver, espérate, no vi XD, soy pelotudo. A ver, acá me sale, miren, sharpshooter, daño es incrementado un 10%, pero el cooldown son 20% mayor. Antes era 15%, pero veo que lo han nerfeado. Ok, básicamente tendría un 20% más de daño en mi Goon. También me han incrementado el daño contra otros jugadores en un 2%. Eso quiere decir que tengo un 22%. Eficiencia level 1 contra NPCs, 15%. Elemental, tengo más daño contra los elementals users. Fortuna, un 15%, Vampiric, amigo, está muy buena, pero ahorita tengo stats en Sword, así que eso ya lo veremos en otro video de esta cosa, probándolo con el Sharpshooter. Ok, ahora lo que voy a mejorar, pues va a ser mi Yoru, porque acuérdense que en la Yoru no tengo absolutamente nada, ok. En la Yoru normal, pues tengo esta cosa que se llama el Rage, pero no me gusta. Así que vamos a meterle un legendario scroll para ver si nos toca algo piola, ok. A ver, Deadly level 1, Elemental, Lucky level 1. No, amigo, ese es el peor scroll que me ha tocado. Solamente me dio 4 habilidades, creo. Let's go, let's go. Beast level 2. Sharpshooter. Ok, me acaba de dar lo mismo que la Goon, pero no. Hay que cambiar un toque. Hay que cambiar algo piola. A ver, a ver, a ver. Beast level 2. Deadly level 1. Eficiencia level 1. Piercing. No, amigo, dale. Me tocará otro Blessing. Hermano, ya tengo el Blessing de fuego. Es el único que me ha tocado hasta el momento, ¿eh? Acuérdense que es un 3% de que te pueda tocar. Let's go, let's go, let's go. A ver, agilidad level 2. Beast level 1. Elemental level 2. Fortuna level 1. Natural level 1. No, amigo. Ni siquiera me está tocando una habilidad única. Umbrequiable. Health skill cano 20. Ok, esto ya lo tenía. Dale, dale, papá. Agilidad level 3, reduce el cooldown un 12. ¿Qué?
Bro, me han dado agilidad level 3, weón. Reduce cooldowns un 12%. Eficiencia level 2. Ok, eso está muy bien. Shard, incrementa daño contra... No, esto no. Masterpiece, skill... la skill no tiene costo. Daño es incrementado un 5%, pero el cooldown es reducido en un 8%. Amigo, esto está god. Porque, miren, la agilidad lo que hace es que, pues... A ver, espérense, me voy a poner el accesorio para que flipen un toque. Miren lo que hace. Ahora mi espada va a cargar más rapidita. O sea, miren, ya en 5 segundos creo que carga. Ya tengo la Z nuevamente. Ahí tengo la Z nuevamente. Y lo pude estar spameando cada rato. Amigo, es una locura. Ya tengo otra vez la Z. Amigo, me ha tocado agilidad level 3. Una cosa increíble. Ok, lamentablemente voy a tener que cambiar mi Gravity Cane, porque la verdad es que ya tengo este encantamiento. Y pues vamos a cambiarlo, ok, porque creo que no me gusta tanto que tener doble, ¿me entiendes? Así que vamos a cambiar por otro si es que nos toca otro. Por favor, no, skill no tiene costo, esto no. Dale, yo sé que tengo fe de que me pueda tocar una vez más. Pumba. Uy, hermano, no. El Rage Unique. No, esto tampoco. Ok, me quedan 22 pergaminos, 22 pergaminos legendarios. No, amigo, 3. No. Dale. A ver, Elemental level 2, Natural level 3, Piercing level 1, Shard level 1. Bueno, ahí tenemos mala suerte. Creo que no debí cambiarme mi Burning Blessing, Pa. Sharpshooter. Ok, no me tocó. Creo que ahora se puede adelantar. A ver, pam. Sí, se puede adelantar ahora. 18 pergaminos. Beas level 2, Elemental level 1, Fortuna level 1. No, hombre, amigo, estamos teniendo mala suerte, ¿eh? A ver. Dale, Elemental. No, hermano, solo te pido. Ese 3% tiene que ser mío, por favor, tío. A ver, Vampiric level 3, Rage único. No, amigo, Endure Open Dealing Damage. No, amigo, ¿por qué siempre me sale Rage? No puede ser. Que me toque por lo menos otra habilidad que no sea Rage. Ya me está tocando Rage como 5 veces. Strong Grip, Damage Scale. Ok, esto me gusta, el Strong Grip. El Strong Grip me gusta porque podemos hacer lo siguiente. Si yo tengo puntos en espada, digo, en Goon, me va a dar el 40% de las estadísticas de melee y el 60% de estadísticas en espada, y eso se va a convertir en mi daño. O sea que acá puedo ser híbrido básicamente. Y pues creo que está bien este scroll. Strong Grip, a ver, daño, escales y pues Lucky level 3. Creo que está bien. Podría probar siendo híbrido. Hermano, creo que podrías probar siendo híbrido con... Amigo, no. Está muy bien porque esto atrae a los oponentes, y con la Goon que tengo un gran daño... Ok, van a flipar. Bueno, me voy a quedar con estos pergaminos. No los voy a gastar todos. Me quedan alrededor de 15, creo. O sí, 14 pergaminos legendarios me quedan aún. Y pues eso me lo voy a guardar para otro video. Y les voy a enseñar básicamente cómo funciona lo del Strong Grip, ¿ok? Ok, me voy a hacer rese de stats. ¿Dónde carajo se hacía rese de stats, hermano? Ok, creo que se hacía por acá. La verdad no ha sido tan mala mi suerte, porque me tocó por lo menos un... me han tocado buenos pergaminos, no te voy a mentir. Me voy a hacer rese de stats y les voy a mostrar pues lo que hace esta cosa, ¿ok? Y en otro video ya les voy a mostrar cómo lo voy a utilizar en un PvP. Dice que esto, la espada, me da estadísticas un 60% de mi sword y el 40% de mi melee stats. Ok, ahora le voy a poner 2550 aquí en melee. En defensa lo mismo. En sword no le voy a poner nada. Le voy a poner 3 puntos nomás en sword. Y luego le voy a poner 2549 puntos en Goon. Ok, y van a ver lo increíble que está esta espada. Si quieren que haga un video solo dedicado a eso, ya vayan dejando su like. Bueno, miren las estadísticas que tengo acá en Sword. Tengo 4 y van a ver cuánto de daño hago. Miren, ahí está, 933. Y eso que no tengo puntos en espada. Ya ven, hago 3332 de daño y solamente tengo 4 puntos en Sword. Acaban de ver. Ahora van a probar la Goon. Miren la Goon lo que hace. Miren, yo puedo traerlo acá. Pum, pa. Amigo, ¿viste cuánto baja la Goon? Bro, what the fuck. Hermano, ¿has visto?
Bro, ¿has visto cuánto baja? Amigo, ¿has visto cuánto baja la Goon, men? Ok, no quiero hacer más largo este video. Como les digo, lo van a ver en otro video esta cosa. Que simplemente miren cuánto de daño hace. Miren, lo dejo a... Amigo, lo dejo a nada de vida, men. Por un clic hace 3182. Amigo, ¿y a mí qué me dicen el señor Aimbot? ¿Puedo hacer esto? Y la espada encima hace más daño. Ay, no puede ser, tío. Bueno, hermanos, vamos a dejar este video por acá. Si quieren una segunda parte de probando los pergaminos que me han tocado, pero hablando pues más profundamente, deja tu like. Y si quieres una segunda parte también de gastándome los 14 legendarios scrolls, obviamente que voy a conseguir más. Para la otra serán unos 30, ¿ok? Así que, pues nada, sin nada más que decir, espero que les haya gustado y dejen su like porque literalmente me ha salido bien caro este video. Así que suscríbanse y nos vemos en la próxima. Chau, chau.